Thank you.
Buenos días. El Gobierno del Estado de Yucatán y la Fundación Konrad Adenauer México les dan la más cordial bienvenida a la Semana de las Megatendencias Globales. Para comenzar, me permito presentar a nuestros anfitriones del día de hoy. En primer lugar, contamos con la presencia del maestro Bernardo Cisneros Buenfil, secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. Sea usted bienvenido. De igual forma, se encuentra con nosotros el ingeniero Hans Blumeyer, representante de la Fundación Konrad Adenauer en México. Sea usted bienvenido. Con gusto, cedo el uso de la palabra al maestro Cisneros para que nos dé su mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias. Tengo un gusto muy grande en saludar a todos los que nos acompañan el día de hoy. Comienzo por dar un saludo a Hans y a todo el equipo de la Fundación Konrad Adenauer, que han sido, sin duda alguna, grandes socios en todo este evento, toda esta semana, con la presentación de megatendencias. También quiero agradecer a todo el equipo de CIES por todo el apoyo que nos han dado a lo largo de esta semana a todas las diferentes estructuras de gobierno que han participado. Quiero, pues, primero que nada, hablar sobre la relevancia del tema que nos toca en esta particular jornada, en esta tarde en la que nos toca hablar sobre la innovación como vías para un desarrollo sostenible, un desarrollo estable de largo plazo. Y quiero, pues, empezar por comentar que estamos en la economía del conocimiento, y esto es una expresión que describe vagamente tendencias que existen o que se presentan en las economías más desarrolladas del mundo. Estas tendencias se caracterizan porque hay una mayor dependencia por la información, por el conocimiento y por la existencia de recursos humanos que tengan altas cualificaciones. Esta dependencia es creciente y se ejemplifica claramente, ¿no?, en la exigencia inmediata de todos estos factores que presentan las empresas y los gobiernos de estas economías más desarrolladas. También quiero señalar que el tema de la competitividad de los países, de las empresas y de las personas es un tema que está más vigente que nunca. En términos generales, los países que impulsan, que operan efectivamente sus activos de conocimiento, se desarrollan en mayor medida que los que no lo hacen. Las empresas que cuentan y usan más y mejor información superan aquellas que no lo hacen en la conquista o en la lucha por conquistar mercados. Y pasa igualmente con las personas. Mayor conocimiento lleva a mejores empleos, a mayor generación de valor y también a mejores retribuciones. El papel estratégico del conocimiento reclama una mayor inversión en investigación, en desarrollo y en innovación, en educación y en capacitación, en tecnología y en muchos otros activos intangibles. Creo que hoy un reto central para todos los gobiernos es generar las condiciones idóneas que lleven a las empresas a invertir más en actividades de innovación requeridas para impulsar grandes cambios. La innovación es una parte central de la economía del conocimiento. A nivel macroeconómico, hay evidencia de que el principal factor que impulsa el crecimiento económico nacional y el intercambio comercial internacional es justamente la innovación. A nivel microeconómico, es decir, para las empresas, la inversión en investigación y desarrollo impulsa esta capacidad de absorber y usar nuevo conocimiento de todos los tipos, no solamente del tipo tecnológico. Estoy convencido que a través de las últimas décadas, siglos, los mercados se han vuelto mucho más complejos. Quisiera contrastar la oferta de principios del siglo
20 de la empresa Ford, que decía que puedes tener un coche de cualquier color mientras sea negro, a las ofertas que el día de hoy puede encontrar una persona al entrar a un Starbucks y optar en 355 diferentes variedades de café. Sin duda, el entorno es más competitivo y las empresas se enfrentan a un consumidor más conocedor y más sofisticado. El conocimiento y la información son centrales para entenderlo mejor y entenderlo antes que la competencia. Existe un término que es el ecosistema de innovación, que fue acuñado por analogía con ciertos ecosistemas biológicos, como los ecosistemas de arrecifes de coral, que proporcionan un hábitat propicio para peces, plantas y otros animales marinos. Un ecosistema de innovación, entonces, debiera permitir a las organizaciones practicar la innovación abierta, poner en común los recursos técnicos, lograr economías de escala y sinergias. Idealmente, un ecosistema de innovación saludable promete un entorno propicio para el desarrollo de innovaciones tecnológicas entre las pequeñas, medianas y grandes empresas. La idea de un ecosistema habla de una cotidianeidad, de una interdependencia y de un músculo colectivo capaz de generar resultados más profundos a mayor velocidad. En otras palabras, la innovación requiere de la construcción de activos estratégicos para entender y anticipar tendencias en los mercados, y a la vez requiere de activos organizacionales internos para facilitar el trabajo interdepartamental y externos para facilitar la cooperación con centros de investigación, consultores, proveedores, academia y hacer todo este ecosistema funcional. Soy un convencido de que la innovación es una palanca para el desarrollo, para el crecimiento económico, social y ambiental estable y de largo plazo. Y creo que hoy tenemos a tremendos expertos que estarán sin duda alguna contribuyendo con gran material. Muchas gracias a todos. Los saludo con mucho afecto. Muchas gracias, maestro, por sus palabras. Ahora le pido al ingeniero Blumeyer que tome la palabra para que de igual forma nos dé su mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes. Es un gusto, en nombre de la Fundación Konrad Adenauer, darles una muy cordial bienvenida a nuestra última sesión en el marco de la Semana de las Megatendencias Globales, organizada en conjunto entre la Fundación Konrad Adenauer y el Gobierno del Estado de Yucatán. Aprovecho para saludar y agradecer la presencia y la participación de nuestro experto central, al doctor Enrique Cabrero, del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, y también aprovecho para saludar y agradecer a nuestros cuatro comentaristas, nuestros cuatro panelistas que van a comentar la exposición del doctor Cabrera, que son Azul Ogazón, la directora de proyectos de Hannover First México. Gracias, Azul, por estar aquí nuevamente con nosotros. A Antonio González, el director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, o sea, el know-how local aquí en el estado de Yucatán, que sabemos que es significativo y muy importante. A Francisco Medina, director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, que compartirá con nosotros la experiencia y los éxitos de un estado que también se destaca por su capacidad innovadora. Y por supuesto, saludo a Bernardo Cisneros, el secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. Gracias, Bernardo, por estar aquí con nosotros. En esta ocasión analizaremos la innovación y su impacto en el desarrollo, un tema fundamental en estos tiempos de globalización en los cuales estamos viviendo. La importancia de innovar radica en la necesidad de adaptación permanente y la mejora continua en muy diversos ámbitos.
que van desde la producción y el desarrollo de productos hasta cuestiones organizacionales, comerciales y tecnológicas. Las innovaciones pueden estar motivadas por muy diversas razones, factores que pueden ser buscar mantenerse en el mercado, ser competitivos, aumentar la eficacia de ciertos procesos en la producción o en servicios, o simplemente para mejorar las condiciones de vida de las personas. Incluso situaciones o contextos inesperados como la pandemia del COVID-19 que hemos estado viviendo, sufriendo en los últimos 14 meses, obligan a las personas y a las instituciones a adaptarse y desarrollar constantemente nuevas formas para realizar nuestras actividades, incluso para mantenernos en los procesos productivos. El que no innova, no desarrolla. Ese es un consejo, es una realidad que todos deberíamos tener en consideración. En lo que respecta a México, de acuerdo al Índice de Innovación 2020, en México se encuentra en el lugar 55 de 131 naciones evaluadas y ocupa en América Latina, en nuestra región acá, el segundo lugar, detrás de Chile y por delante de Costa Rica. Y México, junto con Argentina y Brasil, son los únicos tres países en la región que cuentan con compañías de investigación y desarrollo, pero, sin embargo, la mayor parte de la inversión sigue proveniendo del sector público. Por lo tanto, aquí hay algo que mejorar, porque hay que invertir en actividades de innovación. Sin presupuesto no son posibles. Los presupuestos son importantes para desarrollar proyectos exitosos e impactar de manera positiva en el desarrollo económico, la industria y las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, por más importante que el dinero, la inversión, los recursos sean, también las alianzas y las colaboraciones institucionales, compartir experiencias, intercambio de buenas prácticas, el diálogo intersectorial pueden impulsar y dinamizar estos procesos de innovación y desarrollo. Esa es la principal razón por la cual hemos impulsado esta discusión, este diálogo hoy día con ustedes, para tratar de demostrar, para poder señalar cuáles son estos otros factores que pueden generar el impulso a la innovación y al desarrollo en estos contextos. Para la Fundación Konrad Adenauer, la interacción y la colaboración entre gobiernos, el sector privado y la academia es fundamental para desarrollar procesos, para desarrollar estrategias, realizar acciones que fortalezcan la innovación también aquí en México. Y un ejemplo son los expositores y comentaristas que escucharemos a continuación. Ellos conocen el contexto empresarial local, conocen la situación de innovación en sus respectivos estados, en este caso Yucatán y Jalisco, conocen las políticas públicas para desarrollar el desarrollo y además cuentan con una vasta experiencia sobre la importancia de los vínculos que tienen estos temas con el extranjero, abrir las ventanas, abrir el abanico para ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en otros países y nutrirse en forma inteligente de esas experiencias. Y de ahí nuevamente mi agradecimiento a cada uno de ustedes por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Por último, quiero reiterar el apoyo y el interés de la Fundación Konrad Adenauer en seguir colaborando con el gobierno de Yucatán bajo liderazgo del gobernador Mauricio Vila y en el marco del convenio de colaboración que hemos firmado hace poco, a fin de impulsar temas relevantes para el desarrollo económico local, el medio ambiente, la sustentabilidad, el fortalecimiento de los pueblos indígenas y el Estado de Derecho. Y por último, los invito a acompañarnos en nuestras actividades y por supuesto las actividades del Estado de Yucatán en nuestras redes sociales. Seguramente vamos a seguir estando en contacto en esto y otros temas. Y ahora nos deseo una tarde interesante, un debate interesante sobre estos temas que acabo de señalar. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida de nuestras autoridades, además de agradecer su presencia en este quinto foro. Ahora comenzaremos con los trabajos de nuestro foro, el cual lleva por tema Megatendencias en Innovación y Desarrollo, para lo cual cedo el uso de la palabra al licenciado Patricio Garza,
gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer México y moderador del foro del día de hoy. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la amable presentación. Saludo con afecto la presencia el día de hoy del director de la Fundación Konrad Adenauer en México, el ingeniero Hans Lohmeyer, y del secretario de Innovación, Investigación y Educación Superior del Estado de Yucatán, Bernardo Cisneros. Es un gusto para mí poder estar aquí el día de hoy con ustedes en nuestro quinto foro de esta semana, Megatendencias Globales, Innovación para el Desarrollo, que desde el día lunes el gobierno de Yucatán y la Fundación Konrad Adenauer México hemos realizado unos foros temáticos derivados de la colaboración que firmaron ambas instituciones a principios de este año. El sector energético, el combate al cambio climático, el desarrollo de ciudades inteligentes, las comunidades indígenas en la vida pública, son algunos de los temas de nuestros foros que hemos tratado anteriormente y hoy también tenemos un tema muy pero muy relevante, la innovación para el desarrollo. Ya lo dijo muy bien el secretario Bernardo Cisneros en su amable introducción, que el principal factor que impulsa el desarrollo es precisamente la innovación. También mencionaba ya el ingeniero Lohmeyer, para ser competitivo e incrementar la eficacia de nuestras actividades y también para mejorar las condiciones de vida de las personas, la innovación juega un rol central. En pocas palabras, como decía el ingeniero Lohmeyer, el que no innova no progresa. Y pues para tratar este tema tan relevante el día de hoy, hemos invitado importantes especialistas reconocidos a nivel mundial por sus conocimientos y por su trayectoria, a quienes desde ahorita les agradezco a todos muy afectuosamente su presencia el día de hoy. Para comenzar, me permito presentar a quien será nuestro primer invitado el día de hoy, el doctor Enrique Cabrero Mendoza, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, a quien saludo con muchísimo gusto. Muchas gracias, Enrique, por estar acá con nosotros el día de hoy y ser nuestro ponente principal. El doctor Cabrero nos compartirá una exposición general sobre las megatendencias en la innovación como un factor de desarrollo. Pero antes de darle el uso de la voz, me permito compartirles un poco de su muy destacada trayectoria. Enrique Cabrero Mendoza es doctor en Ciencias de Gestión por la Escuela de Altos Estudios en Administración de Francia. Es maestro también en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y licenciado en Administración por la Escuela de Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido profesor visitante en diversas instituciones académicas de excelencia como la École Normale Supérieure y la HEC en Francia, la Universidad Birmingham en Gran Bretaña, la Universidad Autónoma de Barcelona en España, entre otras. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, que es la distinción más alta de este sistema. Ha escrito y editado más de 25 libros y ha publicado más de una centena de artículos. Sus principales temas que han motivado su investigación se centran en el federalismo, las ciudades y las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y ha sido consultor de diversos organismos internacionales. Entre varios cargos directivos que ha desempeñado el doctor Cabrero, ha sido director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas del 2004 al 2012 y responsable de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de México como director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, durante el sexenio 2012-2018. Actualmente, el doctor Cabrero se desempeña como profesor investigador del CIDE. Ha recibido diversas distinciones también de gobiernos de distintos países como Francia, Reino Unido y España. Recibió el doctorado honoris causa también por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y ahora sí, con todo el gusto, le cedo la palabra al doctor Cabrero. Adelante, doctor Cabrero, el foro es todo suyo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero pues antes que nada agradecer la invitación para participar con ustedes el día de hoy en este interesante evento sobre las megatendencias y pues la verdad una satisfacción además saber que entre quienes participan y entre quienes organizan esto pues hay conocidos que respeto. Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Bueno, pues miren, yo lo que voy a hacer en estos minutos es compartir con ustedes una reflexión que tiene en realidad dos niveles. Por una parte,
pues entrar un poco a esta reflexión respecto a qué son la sociedad y la economía basadas en el conocimiento. Este es un concepto que ya nos hemos acostumbrado a utilizar, que lo traemos frecuentemente en nuestras discusiones, en nuestros escritos, pero vale la pena volver un poco a los orígenes y a la esencia fundamental de esto, para entender realmente cuándo uno puede decir que estamos transitando hacia una sociedad y a una economía basadas en el conocimiento y cuándo pues todavía estamos muy lejos de eso. Y en un segundo momento, pues me gustará compartir, ya en el caso mexicano concretamente, pues que tratemos de ver evidencias de que hasta dónde podríamos decir que en México existen sistemas regionales de innovación y que cómo se han venido caracterizando en los últimos años. Bueno, sobre el tema de la sociedad del conocimiento, esta gráfica muy, muy rápido la comparto. Si nosotros ampliamos el análisis y nos vamos pues a siglos anteriores, estaremos entonces del lado izquierdo de esta gráfica hablando de la sociedad preindustrial, esta sociedad que se caracterizó fundamentalmente por una economía basada en la agricultura, en el sector primario, por una población que estaba dispersa en los diversos países en el ámbito rural fundamentalmente. Y en este contexto, que duró pues varios siglos, un escaso o nulo valor de la ciencia. Esto no quiere decir que no había científicos, esto no quiere decir que no había aportaciones muy importantes al conocimiento, pero bueno, eran una actividad totalmente aislada de la vida, digamos, común y corriente. No afectaba la vida de la población, no afectaba grandemente la vida de los países todavía en ese momento. Cuando ya hablamos del siglo XIX y fundamentalmente del siglo XX, pues ya tenemos que hablar de la sociedad industrial. La sociedad industrial marcó profundamente esta época con una economía basada pues en el desarrollo de la industria, de la producción industrial, la industria manufacturera, y también el comercio. Esto caracterizó y se fue intensificando a lo largo del siglo XX con momentos muy importantes. Ya se mencionaba hace un momento el caso, por ejemplo, del modelo Ford T, que bueno, marcó justamente en el sector automotriz la producción en cadena masificada de un producto con la pretensión de que cada ciudadano estadounidense pudiera tener un producto de este tipo. Entonces, estamos hablando realmente ya del arranque en pleno en el siglo XX de la sociedad industrial, con una población que se convirtió en una población dominantemente urbana. Es todo la migración del campo a la ciudad que caracterizó pues a los países más desarrollados, pero también a los países en desarrollo. Y en estos muchos años, desde algún momento del siglo XIX hasta la última parte del siglo XX, en realidad la ciencia adquirió una mayor visibilidad, adquirió una reputación mayor, porque este conocimiento que se venía generando pues servía para atender problemas de salud, para atender justamente una mayor productividad en el sector industrial, en fin. Entonces ya la ciencia tiene un papel importante, complementario, tangencial, pero importante en el desarrollo de los diferentes países. Es a final del siglo XX y fundamentalmente en el siglo XXI cuando ya nos encontramos con el tema de la sociedad del conocimiento. Este apelativo que varios autores han propuesto y que caracteriza justamente economías que, a diferencia de las anteriores, en este caso sí son economías
que se basan en la generación y aplicación del conocimiento. Son economías donde la competitividad de las empresas, el crecimiento de los países, la expansión de su presencia en el mundo económico, tiene que ver con la posibilidad de que generen conocimiento y lo apliquen, como lo vamos a ver en algún momento. Y bueno, pues es un momento donde también se caracteriza una concentración en grandes regiones metropolitanas de la población mundial, sistemas de gobernanza mucho menos verticales, más horizontales, donde hay una permeabilidad entre los gobiernos y la sociedad civil, y también es aquí entonces donde el valor de la ciencia y la innovación llegan al punto máximo en el desarrollo de la humanidad. Por, no solo por lo que se les reconoce, por la utilidad que se les asigna, sino porque realmente se convierten en en la palanca del desarrollo y el bienestar. ¿Qué evidencias hay de esto? Bueno, pues voy a tomar nada más dos casos. Este es el caso, los dos son países emergentes, no estoy hablando de las grandes potencias, porque una característica de la sociedad y la economía basada en el conocimiento es que las posibilidades para un país en condiciones de subdesarrollo y pasar en pocos años a ser una potencia importante a nivel económico en el mundo, eso es lo que permite la sociedad y la economía basada en el conocimiento. Ya no estamos hablando de ese desarrollo industrial más pesado, más lento, que requería una infraestructura más grande. Ahora estamos hablando, pues, de esta capacidad de generar capital humano que innove, empresas que se mueven rápido, países que avanzan en ese sentido. Aquí vemos en esta gráfica Finlandia, con todo respeto, pues un país prácticamente de leñadores y pastores hace 40, 50 años, y que en los últimos 25, 30 años tiene un desarrollo espectacular. Un país que le apuesta a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, y aquí vemos en la gráfica, en la línea de color un poco más claro, cómo se dispara el bienestar social por el PIB per cápita cuando se incrementa la inversión en ciencia y tecnología oportunamente en un país emergente. El caso que más nos gusta a los mexicanos, porque somos un poco masoquistas, es el caso de Corea del Sur. Y digo que somos masoquistas porque nos encanta decir que hace 50 años, poco menos, los indicadores de bienestar, de crecimiento, de competitividad de Corea del Sur estaban muy por abajo de los indicadores de México, y que en estos 40 años pues ha pasado algo inédito en el caso de Corea del Sur, que nuevamente, ahí vemos en la gráfica, le apostó en serio a la inversión en ciencia, tecnología e innovación, y los efectos le han redituado de una manera espectacular, mejorando sus niveles de bienestar, su capacidad educativa, su capacidad productiva en todo el mundo. Hoy por hoy, todos esos indicadores que hace 40 años México estaba muy por arriba, en todos esos indicadores Corea del Sur está muy por arriba de México, ¿no? Esa es entonces la economía basada en el conocimiento. Cuando hablábamos de la sociedad industrial, hablábamos de una economía en la que se requerían 100, 120 años para que un país subdesarrollado lograra niveles similares al de los países más desarrollados. Ahora en la economía del conocimiento, eso es posible hacerlo en 30 años, como hay varias evidencias. No paso tiempo con otras evidencias, pero podríamos enlistar rápidamente unos 10 países en los que hemos visto este arranque espectacular. Pero ¿qué es lo que pasa entonces al interior de la economía? ¿Qué es lo que cambia y que nos hace hablar de la economía basada en el conocimiento? Miren, que en esta gráfica, si partimos del centro, la parte de arriba, de la infraestructura científica, un país tiene infraestructura científica, tiene laboratorios, tiene universidades, tiene investigadores, ¿sí? Entonces, esa máquina empieza a funcionar y genera
que tenemos al lado derecho, genera un valor público, un bien público, que es el conocimiento. Esto, por ejemplo, un país como México lo ha venido haciendo desde principios del siglo XX, realmente pasada la revolución, ya teníamos una cierta actividad todavía precaria de generación de conocimiento. Y muchos países tienen una infraestructura científica y son capaces de generar conocimiento. Lo que es más difícil es la parte de abajo de este círculo, es que ese conocimiento se transforme a través de la innovación en riqueza social, en desarrollo, en expansión y en crecimiento. Es la innovación lo que realmente echa a andar un círculo virtuoso en el que, a medida que se genera más conocimiento, se genera más innovación, y a medida que se genera más innovación, hay más posibilidades de inversión en ciencia. Dicho de otra forma, en este esquema, la ciencia es un convertidor al que le llegan recursos públicos y privados, los transforma en conocimiento. Pero hay otro convertidor que se requiere, que es ese conocimiento que llega, transformarlo a través de la innovación en riqueza, en crecimiento y en bienestar. Esa parte de la innovación es la que a muchos países, pues estamos apenas empezando a desplegar nuestras capacidades. Pero mientras no logremos cerrar este círculo, no podríamos decir que estamos en una economía basada en el conocimiento. Recuerdo aquí un libro interesante reciente del profesor Christensen de la Universidad de Harvard, donde él hace una reflexión muy interesante haciendo una revisión de muchos casos de varios países, todos países en desarrollo y emergentes. Y su conclusión de este análisis que hace es que, dice él, hemos insistido en que necesitamos ser un país próspero, un país desarrollado, para tener capacidades de innovación. Y esto entonces genera una especie de parálisis en los países en desarrollo, porque estamos esperando a llegar a un cierto nivel de infraestructura y bienestar para poder desplegar nuestras habilidades de innovación. Dice él, no es así, no hay ninguna evidencia que así lo muestre, y en cambio hay muchas evidencias de muchos países y regiones en el mundo donde lo que se observa es lo contrario, que es a través de la innovación que se logra la prosperidad. No hay que esperar un cierto nivel de desarrollo, hay que desplegar muy rápido las capacidades de innovación en empresas, en la sociedad, en los gobiernos, en los individuos, y es ese el motor que genera la prosperidad y el bienestar. Eso es lo que se ha llamado entonces la paradoja de la prosperidad. Ahora bien, otro elemento interesante, en los casos que acabamos de mencionar de Corea y de Finlandia, pero podríamos enumerar muchos otros casos, lo que se observa también es que los países no transitan en bloque hacia una sociedad y economía basada en el conocimiento. No es así como se da el proceso. En realidad, los países transitan de manera, por aproximaciones sucesivas, de manera gradual. Y son algunas regiones de ese país las que se convierten en los motores de la innovación y de la economía del conocimiento, y son los que poco a poco van interactuando con el resto de las regiones, y eso le va transformando el conjunto de la vocación al país en un todo, ¿no? En Corea del Sur no fue todo el país, fue Seúl, Daegu y alguna otra provincia, Busan, que se convirtieron en los motores de esa transición. En Finlandia fue Helsinki, el distrito de Espoo y alguna otra región que se convirtieron en los motores del proceso. ¿Qué hay que hacer entonces para crear esos motores, esos sistemas regionales de innovación en un país? Bueno, revisando la literatura, que cada vez es más amplia respecto a esto, diríamos que las evidencias hasta el momento son que al menos se requieren 6 componentes para generar un sistema regional de innovación. El primero de ellos es
que se está cultivando un ecosistema. Ya se hablaba hace un momento, el maestro Bernardo Cisneros, también Hans Blomayer nos lo recordaba, ¿no? Esta posibilidad de crear ecosistemas. Es una condición necesaria, no es suficiente, se requieren otros elementos, pero sin la posibilidad de conectar a las empresas, a la academia y al gobierno a nivel de una región, pues es muy difícil que se pueda realmente despegar un sistema regional de innovación. Es decir, los ecosistemas son elementos fundamentales. Tiene que haber un diálogo entre estos tres componentes, al menos. También debe de propiciarse un flujo continuo de ideas, debe de haber políticas públicas explícitas a nivel regional para que las ideas, el conocimiento y el aprendizaje circulen rápido. Es muy importante una política de fortalecimiento del capital humano altamente calificado, que es un ingrediente sin el cual nada es posible en términos de una economía del conocimiento. También se requieren políticas públicas regionales para promover la innovación. Las empresas tienen el espíritu, se pueden convencer que es importante innovar, pero necesitan ayuda en una primera etapa. Es una ayuda financiera, es un acompañamiento, y para eso se requiere que los gobiernos estatales, incluso municipales, puedan estar promoviendo que las empresas desarrollen esa confianza para innovar. Es muy importante la expansión de todo el sistema de ciencia y tecnología a nivel regional, y que poco a poco esa sociedad se vaya contagiando de un espíritu innovador y de un espíritu creativo. Bueno, entonces, dicho estos elementos generales, vamos al caso mexicano, algunos datos nada más. Yo el análisis lo estoy proponiendo a partir de, me parece que es la evidencia más sólida, honestamente, a partir de un programa que llevó a cabo con así por más de 10 años, donde justamente se apoyaba a las empresas para desarrollar proyectos de innovación, los cuales en la mayor parte de los casos se desarrollaban conjuntamente con alguna universidad o algún centro de investigación, y donde pues Conacyt daba un apoyo y la empresa hacía la inversión en la innovación. Yo digo que es la evidencia más fuerte porque estamos hablando de más de 10 años de observación de las empresas del país. ¿Qué pasó en esos 10 años? Bueno, haciendo un análisis proporcional al número de habitantes por cada entidad federativa, vemos que rápidamente nos brinca el caso de una entidad como Querétaro, nos brincan también casos como Coahuila, Nuevo León, justamente Yucatán, como un grupo también muy importante de entidades que estuvieron sus empresas en estas entidades muy activas en los programas de innovación. Evidentemente, si quitamos la variable proporcionada a la población, pues entonces nos brincan la Ciudad de México, nos brinca Jalisco, lo cual es totalmente normal y es muy interesante. Simplemente aquí escogí el hacerlo proporcionalmente al número de la población. Me interesaba ver también particularmente el caso de Yucatán, y vemos que, bueno, pues ahí Yucatán está entre los cuatro entidades que más generaron innovación sus empresas a lo largo de esos 10 años. Pero, ¿qué tipo de innovación se estuvo llevando a cabo en estos 10 años? Porque eso es lo que nos va a decir si efectivamente estamos en posibilidades las entidades de promover una innovación fuerte, arriesgada. Del lado izquierdo, lo que vemos es un mapa donde planteamos estos proyectos que a lo largo de 10 años se desarrollaron por el número, digamos, de proyectos. Entonces, ahí vemos muy claramente el norte fronterizo que desarrolló capacidades muy fuertes de innovación en manufactura aditiva, sí, también es el caso de Puebla. Una gran parte del país con mayor o menor importancia en torno a la biotecnología, pues estamos hablando
muchos estados que son fundamentalmente de actividad agrícola, pero también estamos hablando de estados con actividad industrial y que desplegaron fuerte presencia en términos de la biotecnología. Y bueno, también algunas entidades que se vinieron concentrando en temas de inteligencia artificial: Durango, Zacatecas, Colima, incluso Guerrero, Oaxaca, Campeche, que tuvieron un número de proyectos de innovación muy importante a lo largo de estos 10 años. Del lado derecho es lo mismo, pero acá estamos analizando el monto de las inversiones que se hicieron, y bueno, pues ahí vemos que ya cuando nos vamos al monto de las inversiones, por ejemplo, Yucatán aparece con manufactura aditiva, sí, con una presencia importante en manufactura aditiva. Algunas entidades con el tema de justamente de nanotecnología, como es el caso de Durán. En fin, entonces, hasta aquí lo que podemos decir, sí ha habido ya, tenemos al menos una década de empresas activas en los procesos de innovación y que han venido incorporando innovación sobre lo que llamamos las tecnologías disruptivas, que son las que están marcando el desarrollo en el mundo. Cuando analizamos los sectores, ¿qué sectores fueron los más innovadores, los más activos a lo largo del territorio nacional? Bueno, pues ahí vemos este color morado muy dominante, que es todo el eje automotriz: Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis, Guanajuato, Estado de México, hasta Puebla. Ahí tenemos todo el eje del desarrollo automotriz, donde sí hubo innovación importante. Una innovación, no estamos creando en México los nuevos modelos y las nuevas tecnologías del futuro en el sector automotriz, no estamos todavía en ese nivel, pero hay ciertos componentes de la cadena de producción que se han podido perfeccionar en el ámbito nacional con empresas extranjeras o nacionales, pero en México. Tenemos también muy activo el sector de las tecnologías de información, donde está claramente Yucatán, donde está también pues todas las que están en blanco, ahí vemos, no las repito, y bueno, pues la presencia fundamental en el país del sector de la electrónica y todos sus alrededores, que es Jalisco, ¿no? Jalisco claramente ha hecho de eso su proyecto de innovación más importante, y bueno, pues también el sector aeronáutico, con una presencia en Baja California, en Querétaro. Entonces, ahí podríamos ya, con los elementos que llevamos hasta aquí, decir, pues sí, sí hay sistemas de innovación en formación en nuestro país, y tienen una vocación clara, pero todavía necesitamos más años de innovación para poder consolidar estos sistemas de innovación. Esta última gráfica, y con eso estaría yo terminando, lo que es interesante, porque lo que nos muestra es de qué tamaño eran estas empresas que estuvieron innovando a lo largo de estos 10 años. Y pues, para que no, el lado derecho, que es este color verde, por ejemplo, vemos más abajo de esta gráfica el caso de Chihuahua y Nuevo León, donde buena parte de la innovación la generaron empresas de gran tamaño, ¿sí? El 45-43% de las innovaciones a lo largo de 10 años fueron de empresas grandes. Eso está bien, excelente. Pero también es un atributo muy interesante, y ahí está señalado con una flecha el caso de Yucatán, que es una estructura diferente, donde vemos que la mayor parte de la innovación la desarrollaron empresas micro, pequeñas. Esto es muy interesante porque finalmente la innovación, cuando penetra a los sectores de pequeñas empresas, es una cultura de innovación que genera un tejido diferente en la sociedad y en la economía, y que tiende a ser muy exitoso en el futuro. Esta es una gráfica en la que ya no tomo mucho tiempo, simplemente estamos reuniendo aquí tanto la inversión en innovación que realizaron las entidades,
como la capacidad de formación de capital humano. Y ahí se nos forman tres grupos. Por una parte, el grupo de color verde, donde está Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, en Chihuahua, Aguascalientes, es decir, entidades donde hay un alto nivel de inversión e innovación, pero también hay una fuerte preocupación por formar capital humano. Luego viene un grupo de entidades de color café, donde todavía hace falta reforzar alguno de estos dos ejes, y un grupo de entidades que, donde les ha sido más difícil compaginar estos dos elementos. Y sabemos que no basta la inversión en infraestructura, sino que también se requiere, como ya se dijo, capital humano. Bueno, fue muy rápida la presentación. Espero que estas ideas sirvan para el muy interesante panel que tendremos en un momento. Yo solo quisiera terminar diciendo que, bueno, hay una explicación mucho más amplia de lo que pudo hacerse en esta charla a partir de este libro de reciente aparición, donde, bueno, pues hacemos un análisis con algunos colegas mucho más detallado de lo que aquí se presentó. Les agradezco mucho y quedo atento a la continuación del evento. Gracias. Le agradezco mucho al doctor Cabrero por su participación el día de hoy, donde pudimos observar las megatendencias sobre la generación de sistemas regionales de innovación, los programas de estímulo que existen para incentivar capacidades de innovación, las distintas etapas de desarrollo que nos platicaba, la innovación en capital humano en tecnologías de vanguardia y las principales tecnologías disruptivas en las entidades federativas de México, así como también algunos ejemplos de países que han logrado desarrollar economías basadas en el conocimiento. Como muy bien mencionaba el doctor Cabrero, la ciencia es un convertidor que transforma recursos en conocimiento, pero claro que ese conocimiento debe transformarse en innovación para poder generar el bienestar para la sociedad, que al final de cuentas ese es el objetivo final. Mientras no se cumpla esto, pues no podemos decir que estamos en un sistema, en una economía basada en el conocimiento. Y creo que en eso coincidimos plenamente todos los que estamos aquí el día de hoy. Y Yucatán y Jalisco han sido ejemplos de estos sistemas regionales de innovación en formación. En nombre de las dos instituciones que organizamos esta semana de megatendencias globales, queremos reconocer la muy destacada trayectoria y amplios conocimientos en la materia del doctor Cabrero y agradecerle nuevamente su disposición para compartirlos con nosotros el día de hoy. Lo invito a que, si su agenda se lo permite, doctor, pueda seguir los trabajos del foro el día de hoy en lo que tenemos a continuación. Muchas gracias. Por supuesto, sí. Ahora, para continuar con este foro, vamos a continuar con un panel de análisis que hemos preparado para ustedes, el cual será integrado por tres destacados expertos y expertas en el tema, tanto a nivel nacional como internacional, y a quienes de antemano les agradezco mucho su participación. El primero de ellos es el licenciado Antonio González Blanco, director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, el IYEM, a quien saludo con un enorme gusto. Antonio González es licenciado en Mercadotecnia y Negocios Internacionales por la Universidad Autónoma de Yucatán, emprendedor y empresario en el giro de la mercadotecnia y la producción publicitaria. Fue director del Instituto Municipal de la Juventud del Ayuntamiento de Mérida de 2012 a 2015 y subdirector de Promoción y Desarrollo Económico de 2015 a 2018. Actualmente es director general del Instituto Yucateco de Emprendedores del Gobierno del Estado de Yucatán. Antonio, nuevamente muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Nuestro segundo invitado del día de hoy es el doctor Francisco Medina Gómez, director estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Francisco Medina es doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Bradford, en Inglaterra. Cuenta con una amplia experiencia en la academia, el sector privado y en gobierno. Suma más de 15 años de experiencia como director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco y también es expresidente de la REDNA-CECIT y experto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el Banco Mundial y de la OEA en temas de innovación tecnológica y políticas públicas. Francisco, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y muy bienvenido. Gracias. Nuestra tercera invitada del día de hoy es la maestra Azul Logazón Gómez, directora de proyecto de la Feria Industrial Transformation México y MEM Industrial Tecnomueble Internacional
en Hanover First, México, una subsidiaria de la empresa alemana Deutsche Messe AG, del gobierno alemán, que es líder en la organización de ferias especializadas en los sectores de bienes de capital, recursos humanos y bienes de consumo. Azul Ogasón es especialista en economía internacional, asuntos públicos y políticas públicas. Anteriormente trabajó para ProMéxico, asistiendo a empresas extranjeras en sus negocios con México. Durante los últimos años, ha trabajado en innovación, tecnología y transformación industrial, ayudando a crear alianzas y oportunidades de negocios para la industria mexicana. Estudió la licenciatura en Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y una maestría en Políticas Públicas en la Lee Kuan Yew School of Public Policy en Singapur. Azul, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y muy bienvenida. Gracias, Patricio. Ahora les voy a explicar un poco cómo será la metodología de esta mesa de análisis en esta segunda parte de nuestro foro. Hemos preparado algunas preguntas orientadoras mediante las cuales queremos provocar respuestas de nuestros invitados. Para cada una de las intervenciones, nuestros invitados podrán ir tomando la palabra y tendrán un tiempo de máximo 4 minutos para responder a las preguntas. Al concluir ese tiempo, yo les estaré avisando a cada uno de ustedes y les pediré que vayan concluyendo su idea. Pueden sentirse libres de contestar directamente la pregunta o bien hacer también un comentario sobre lo que otro invitado ya haya expresado o sobre la misma ponencia del doctor Cabrera. Después de esta sección, pasaríamos a una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia que nos está siguiendo ahora en nuestra transmisión, a quienes también agradecemos mucho por estar acá con nosotros y a quienes invito que también vayan compartiendo a través de los comentarios de Facebook y de YouTube sus preguntas, que con gusto vamos a compartir posteriormente con los panelistas. Sus preguntas de verdad son muy, muy importantes para seguir generando el debate. Hemos tenido mucha, mucha participación en los foros anteriores y nuevamente les agradecemos que estén acá con nosotros. Entonces, habiendo explicado ahora sí la dinámica y lo anterior, iniciamos con este panel con la primera pregunta, que es: ¿cuál es el estado actual de la innovación en México? ¿De qué manera se puede impulsar la innovación para el desarrollo económico local y nacional? Y ahora sí, el primero en la lista entonces, Antonio, por favor, adelante. Muchas gracias, Patricio. Me da mucho gusto saludar al secretario Bernardo, por supuesto, Hans, y a todos los que me acompañen. Es un honor estar por acá. Me gustaría empezar esta primera respuesta diciendo dos temas que me parecen fundamentales y que tienen que ver con lo que decía el doctor Cabrero. El primero es la frase en su presentación que decía que es necesario ser innovador para lograr la prosperidad. Y eso definitivamente es algo que creo que todos tenemos que reconocer y que lo reconocemos tanto en los datos que nos ha mostrado el doctor Cabrero como en el comportamiento actual, tanto previo, sobre todo, y durante la pandemia, en donde gracias a la innovación hoy tenemos más de 8 o 10 proyectos a nivel mundial que tienen que ver con la solución en estas vacunas del COVID-19 sobre lo que hemos estado viviendo, ¿no? Otro punto que creo que es fundamental, y también lo mencionó el doctor Cabrero, es la importancia de que las MIPYMES en este país, como en cualquier otro, adopten y generen métodos, procesos y productos y servicios con componentes de innovación. Y quiero dar un ejemplo que es algo que hemos estado platicando muchos de hace muchísimos años y que creo que viene muy bien para vestir también esta parte de lo que es este ejercicio, ¿no? Llevamos muchos años hablando e investigando sobre el caso de China, sobre su expansión económica, cómo ha logrado sacar a tantos millones de personas de la pobreza, ensanchando sus clases medias como motor de desarrollo económico. Y hemos hablado de normalmente las estrategias que están meramente enfocados a lo económico, pero poco se habla a veces de la innovación, ¿no? Y hace justamente unos días, el 11 de junio, si no me falla la memoria, la UNESCO publicó su informe sobre la ciencia 2021, en donde uno de los puntos principales, según este estudio de la UNESCO este año, habla sobre el 44% del incremento global en investigación entre el 2014 y 2018 es atribuible a la inversión que ha hecho solo China. Entonces, hay un tema evidentemente de una correlación sumamente clara entre lo que es la inversión que hacen los países en sus porcentajes del Producto Interno Bruto en investigación, en ciencia, en desarrollo, con evidentemente el bienestar, como bien lo comentaba el doctor Cabrero al inicio de este ejercicio. Y
En el mismo estudio, también he de decir, ya entrando en materia a lo que tiene que ver con México, que en este mismo periodo, de 2014 a 2018, si bien aumentó el porcentaje del PIB global que se invierte en ciencia y tecnología, en el caso de México pasamos de un 0.44% de nuevo en 2014 a un 0.31% en 2018 en inversión en términos de investigación en proporción al Producto Interno Bruto. Entonces, aquí hay un tema fundamental, como bien también lo comentaba el doctor Cabrero, había una serie de políticas públicas federales enfocadas a inversión dentro del gobierno para poder promover la innovación, no solamente desde la perspectiva privada, digamos, desde la industria, sino también haciendo parte a lo que es el sector académico, a lo que es incluso el sector gubernamental, a través de los programas como PEI, de los programas como FOMIX, de los programas como Células de Innovación, que hoy en día evidentemente extrañamos y que pues recae en mayor parte en los gobiernos locales, ya sea estatales o municipales, así como la industria, en la IP, lo que es esta inversión. Para enmarcar y terminar mi participación en este comentario, en la parte de IP, también KPMG en abril de este año saca un estudio sobre la innovación en México y Centroamérica, y vale la pena mucho comentar el esfuerzo que están haciendo las empresas en materia de innovación, sobre todo en México, ¿no? En este estudio, para decirles dos o tres datos muy importantes, habla sobre cómo el 83% de las empresas en México confirman que la innovación es el punto más relevante para su estrategia de crecimiento y desarrollo después de la disrupción que les ha generado el COVID-19, ¿no? También pues habla sobre cómo hoy en México el 35% de las empresas invierten menos del 2% de sus ingresos en iniciativas de innovación. Sin embargo, también esboza, ¿no?, de alguna manera, cómo hay el interés, quieren fomentar la innovación, sin embargo, no encuentran el capital, los recursos que pueden invertir, no necesariamente desde los ingresos que genera la empresa o el capital que puede tener la empresa, sino desde esfuerzos gubernamentales para poderlos invertir en este sentido. Y básicamente, para cerrar, recordar algo que también comentaba el doctor Cabrero, ¿no? Si no trabajamos, si no continuamos trabajando en conjunto, iniciativa privada, gobierno y sociedad civil, sobre todo la parte académica, no vamos a poder lograr esos objetivos que estamos buscando en términos de desarrollo, de bienestar, a través del uso de componentes y metodologías de la innovación, porque hoy en día los recursos humanos, materiales y financieros que disponemos para lograr este objetivo están cada vez más cortos, más complejos de alcanzar, y por eso, si bien hemos entendido que el trabajo en equipo es la única manera de lograr los objetivos, hoy en día es aún más importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Francisco, adelante, por favor. Gracias por la invitación. Herr Blommeier, vielen Dank für die Einladung. La verdad, estoy un poco fuera, digamos, del contexto, en el sentido de que si preguntan cuál es el estado actual de la innovación en México, pues tendría que responder que es desconocido y desolado. ¿Por qué? Porque pues, nos dio un portazo en la cara el gobierno federal en términos de innovación. Para el CONACYT actual esto no existe. Y por otro lado, pues no hay ni siquiera una medición real de lo que se hace en México. Enrique sabe perfectamente lo que opino, tanto de la ESIDET, que es un mugrero, y perdón por el tecnicismo, como del INEGI, que es otro mugrero también, porque el INEGI ni sabe, ni quiere, ni le interesa medir la innovación, y nunca lo ha hecho. Lo que se hacía tradicionalmente, por ejemplo, en el caso de CONACYT, es que consideraban las aportaciones de los estados simplemente desde la perspectiva de los fondos mixtos, y bueno, todas las aportaciones que hacíamos los estados directamente a proyectos, podían ser de innovación, ciencia y tecnología, no se tomaban en cuenta, por lo cual pues siempre las mediciones fueron muy sesgadas, muy incompletas. Entonces, pues no sabemos cuál es el estado real de la innovación en el país, y en el mejor de los casos, cada estado tiene una idea, una aproximación de lo que se hace dentro de su propia región. Aquí quiero señalar que, en buena medida, el caso de Jalisco es muy especial porque nosotros sí nos preocupamos por medir.
y tan medimos que, de alguna manera, pues desde que arrancamos con una política decidida de apoyo a la innovación en el año 2000, que es cuando se crea el COESIDHAL, hemos estado poniendo el dedo en la llaga de la importancia de medir, medir para mejorar. Entonces, nosotros usamos la innovación, y esto tiene mucho que ver con el siguiente punto, de qué manera puede impulsar la innovación al desarrollo económico local y nacional. Usamos mucho la innovación como pretexto para atracción de inversiones. Seguimos un poco el caso, el ejemplo de Singapur en este sentido, de atraer inversión extranjera directa en I más D más I. No en manufactura, no en maquila, en I más D más I. Nos trajimos el centro más importante de investigación, desarrollo e innovación de Intel en las Américas, después de Santa Clara, California. Tienen 1.300 gentes y una inversión original de $300 millones, y es hoy por hoy el centro de investigación, desarrollo e innovación más grande, no solamente de México, sino de toda Latinoamérica. Nos trajimos a Oracle, que también tiene un centro de I más D más I, 1.500 gentes, y nos trajimos a dos empresas alemanas, que son dos de nuestras joyas de la corona, que es Continental AG y Robert Bosch. Entonces, entre estas cuatro empresas, el GIDE, que tanto le encanta o le encantaba medir y presumir a Lesidet, es del orden de $600 millones. Eso equivale al 51% del presupuesto actual de CONACYT. Claro que como son empresas multinacionales, las satanizan, no existen, no se toman en cuenta, pero, o sea, esta es la punta del iceberg. ¿Por qué nosotros le apostamos tan fuertemente a las TICs? Porque la barrera de entrada es bajísima. Aquí lo único que se necesita es talento, y eso afortunadamente en todo México sobra. Entonces, pudimos generar un sector nuevo de la economía que no existía, que hoy representa alrededor del 1.8% del PIB de Jalisco. Si es mucho o es poco, pues la industria de la construcción que tanto cacarean los políticos está entre 3.5 y 4% del PIB. Así es que nada que ver. Los sueldos mejor pagados de Jalisco son los de la industria de tecnologías de información. Tenemos el caso, ¿no?, de que hacemos un estudio todos los años por medio de Vijalti, y el último nos arroja un promedio de 48 mil pesos mensuales de sueldo. Digo, eso es ciencia ficción en cualquier otro sector de la economía mexicana. Entonces, pues yo creo que la clave de esto es reconocer la participación del sector privado, independientemente de si es multinacional o es mexicano o es de donde sea, y sobre todo que también tenemos que reconocer, digo, además del papel de las grandes multinacionales, el papel de las pymes. Ya lo dijo el doctor Cabrero, la mayor parte del PEI se dedicó precisamente a apoyar a las pymes. Nosotros sí tenemos datos, y la verdad es que de todo lo que hemos invertido, alrededor del 70% de lo que hemos invertido como Estado, que es muy significativo, es más de... hemos logrado generar un movimiento de más de $1 billón de $1,000 millones, y el 70% de los apoyos que se han dado por parte del gobierno federal y el gobierno estatal en el pasado ha sido a pequeña y mediana empresa. Entonces, ahí hay datos que muy poca gente va a poder manejar, pero estamos hablando de que en los dos sexenios anteriores fueron más de $2,000 millones de fondos federales que se vinieron a Jalisco, y más o menos unos 1.500 millones de pesos de fondos estatales de cada sexenio de Jalisco, ¿no? Entonces, obras son amores, ya lo decía Herb Blomeyer, y amor es presupuesto. Así de fácil. Muchas gracias, Francisco. Ahora sería el turno de Azul, por favor. Muchas gracias, Patricio. Y antes que nada, gracias a la Fundación por esta invitación. Y bueno, un honor compartir este panel con los expertos del día de hoy. Y pues bueno, yo creo que si nos preguntamos el estado actual de la innovación, ya nos lo decía Hans en su discurso de introducción, respecto al índice global de la innovación, en donde claramente México ocupa el lugar 55, ¿de cuántos? Pues de 131. Entonces, ¿qué nos está hablando de esto? Bien, como lo decía Francisco, pues de un rezago tecnológico y poco valor agregado en nuestras innovaciones. Cuando vemos el desagregado del índice, pues tenemos, miren también la parte de las instituciones, en el que estamos en un lugar 74. En cuanto a capital humano e investigación, en el lugar 58. En infraestructura, sofisticación de mercado y sofisticación de negocios, nos vamos a la posición 59.
en producción de tecnología y conocimiento en el 55 y en producción creativa en el lugar 54. Realmente estamos viendo ahí muy clara cuál es nuestra posición. Y si bien decimos que, bueno, en Latinoamérica ocupamos el segundo lugar, a la hora de analizar toda la parte de Latinoamérica, pues nos damos cuenta que la región pues, tiene muchos desequilibrios. Y en general hay poca inversión en investigación y desarrollo y en innovación. En la región también el uso de sistemas de propiedad intelectual es incipiente y hay una desconexión entre los sectores públicos y privados, ¿no? Para poder priorizar todas las actividades de investigación y desarrollo e innovación, que justo, ¿no? Bien lo han comentado los panelistas anteriores, es importantísimo esta interacción. Entonces, al final, todo esto se traduce a que tenemos sectores económicos que no son intensivos en el uso de tecnología y que continúen con productividad en niveles bajos, ¿no? Bien lo decía el doctor Cabrero, pues en el sector automotriz estamos innovando, pero ¿qué es lo que estamos innovando? No estamos haciendo las nuevas tecnologías automotrices, ¿no? Entonces, justo qué tenemos que hacer para poder salir de este círculo en el que exportamos tecnología, pero de muy poco valor agregado, pues tenemos que pasar de ser actividades de maquila a ser actividades de innovación. Es decir, pasar de la manufactura a la mente factura. Y para eso México debe asegurar el crecimiento de sus capacidades de innovación, debe crear incentivos al aprendizaje y a la innovación de las pymes, que bien ya veíamos que hizo un eje muy fuerte para poderlo hacer. Y por obtener muy bien este impulso, algo que se necesita es liderazgo. Y ahorita que Francisco justo estaba comentando todo lo que han logrado en Jalisco, tengo la fortuna de ser testigo, porque justo cuando estaba en ProMéxico, en San Francisco, yo veía ese liderazgo que tenía en aquel entonces el gobernador para llevarse a todas estas inversiones. Y no solo se llevó pues, a la innovación de Oracle, de Intel, las alemanas, pero también se fue la parte de la academia y se llevó a Singularity University, que traen este pensamiento de innovación exponencial, ¿no? Y todo es seguir innovando y tecnología, y todo eso se lo pudieron llevar a Jalisco y hacer este ajuste. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, tener este liderazgo, el que este mismo liderazgo pueda involucrar a todas las partes que tienen su cachito en la ecuación y también empezar a minimizar las barreras para la adaptación de procesos innovadores. Entonces, lo que tenemos que hacer al final del día es poner a la innovación como la prioridad en el mindset, cambiar estos paradigmas y que se convierta en la estrategia principal y central, tanto del sector privado como del sector público. Muchísimas gracias a los tres por estas presentaciones iniciales. Creo que coincidimos totalmente y coinciden mucho los tres en este punto muy importante de las instituciones públicas y las alianzas con el sector privado y la academia, ¿no? Para impulsar los ecosistemas de innovación y que es necesario generar esta conexión e interacción entre diversos actores. Ese punto yo destacaría mucho de estas primeras intervenciones. De nuevo, gracias. Y entonces continúo con la siguiente pregunta que tenemos el día de hoy. Y también aprovecho para seguir incentivando a nuestro público que nos sigue en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, a que nos sigan haciendo llegar sus preguntas. Ya tenemos algunas por ahí, pero nos gustaría seguirlos escuchando. Entonces continúo. La pregunta número 2 que tenemos para el foro es: ¿cuáles son los factores que propician una mayor innovación en los procesos productivos y las políticas públicas? ¿Quiénes son los actores relevantes y necesarios para impulsar estos procesos de innovación? Seguiríamos el mismo orden y entonces primero en la lista de nuevo, Antonio, adelante. Gracias, Patricio. Me voy a permitir empezar a responder la primera pregunta con la segunda, porque creo que una de las principales cuestiones y factores que propician la innovación es la presencia de sus actores, el número de estos actores, la calidad, la fortaleza, y que estos actores forman, a final de cuentas, algo que, si recuerdan, todos comentaron ya en este ejercicio, el sector Bernardo, Hans, el doctor Cabrero, que es la conformación del ecosistema. Y uno de los principales factores es que si cuentas con estos actores, y estos actores ya crearon un ecosistema, y este ecosistema de investigación, desarrollo, ciencia, tecnología, están en un territorio y evidentemente hoy, en la época en la que estamos, que no tiene que ser un territorio físico, sino puede ser clústeres incluso virtuales, binacionales o multilaterales, permiten generar esta innovación de una manera mucho más eficiente, menos costosa y con mejores resultados. Y ahí entro al segundo factor que creo que es muy importante, el de los resultados.
porque al final de cuentas, y voy a hablar sobre todo estando en la administración pública, aunque vengo de la iniciativa privada, pero la institución pública es hoy en día, y con justa razón, la ciudadanía cada vez quiere más y se merece más resultados inmediatos, a bajo costo social, político, económico, de manera muy eficiente en términos de la inversión de recursos humanos materiales, y también obviamente con una rendición de cuentas total. Entonces, el tema de los resultados, yo creo que es un factor esencial para poder tener el capital, y me refiero al capital en todo sentido, el capital financiero, el capital social, el capital político, para poder hacer más proyectos, más programas, y con esto pues entrar a otro factor que creo que es fundamental también, que es el hecho de reconocer las buenas prácticas. Hay un libro muy bueno que me voy a permitir recomendar acá, que es escrito por alguien que seguramente Azul conoce bien, que es Gavin Newsom, el actual gobernador de California, ex alcalde de San Francisco, que se llama Citizenville. Y de nuevo, hablando desde la administración pública, él hablaba sobre cómo era muy difícil para él, estando en el lugar de mayor innovación a nivel mundial, implementar innovación en la administración pública, porque el costo del error en la administración pública es tan alto que muy pocos se arriesgan a innovar, porque sabiendo que el fracaso puede ser la raíz de que tu proyecto público de gobierno, no solamente un proyecto en específico, sino el proyecto en general de gobierno, se venga abajo, evidentemente hace que el costo-beneficio muchas veces no sea algo redituable para ti. Por eso entonces creo que el reconocimiento de las buenas prácticas es muy importante, y termino con los últimos dos. Creo que también el tener inteligencia emocional y el estar orientado al análisis estratégico de fracasos es fundamental, porque de nuevo, viniendo de un tema de emprendimiento, todos sabemos y hemos escuchado de todas las personas que forman parte de este gran ecosistema mundial de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, que todos han fracasado y que todos tienen que fracasar para poder llegar al punto culminante, ¿no? Y por último, como bien decía Francisco, y mi querido doctor, creo que te voy a robar un poco la frase, pero bueno, la inversión y el presupuesto siempre va a ser necesario. No quiero decir que es lo más importante, el talento es lo más importante, y concuerdo con ustedes, en México si algo sobra es talento, sin embargo también la inversión va a ser importante. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Antonio. Francisco, adelante. Gracias. Pues definitivamente, ¿no? Los factores, el factor más importante y sin el cual no existe la innovación es el capital humano, de calle. Entonces, yo creo que es algo que muchas veces hemos soslayado, y sobre todo la academia tiende a ser muy rígida en la formación de recursos humanos. Si les pongo el ejemplo de tecnologías de información, para cuando un muchacho termina la carrera de ingeniero de sistemas, ya sale obsoleto. ¿Por qué? Porque la tecnología va mucho más rápido de lo que puede ir la formación profesional. Entonces, el tratar de restringir todo a lo que son los cánones académicos, pues lo único que hace es que coloca un dique a la formación de capital humano, y nos encontramos con sectores de la economía que son importantísimos y que generan un enorme valor agregado, donde las muchachas y muchachos que trabajan ahí son fundamentalmente autodidactas. Y su principal medio de instrucción se llama YouTube. Entonces, claro, eso se lo digo a los académicos y empiezan a convulsionar como almeja con limón, porque va en contra de todo lo establecido, pero es parte de este proceso de innovación, ¿no? Hay que abrirnos, hay que abrir nuestra visión. Y entonces el capital humano se convierte en la clave de todo, y para cada uno de nuestros hubs de tecnología, como lo vemos aquí en Jalisco, hay una visión, una estrategia totalmente distinta. Si queremos formar gente, por ejemplo, en lo que son industrias creativas, esos son totalmente autodidactas, o sea, son muchachos que en 2-3 meses ya son ingenieros de sonido, digo, aunque obviamente para los que somos ingenieros les resulta un contrasentido terrible, ¿verdad? Pero ya con eso ya pueden salir y pueden ganar un sueldazo y pueden hacer un papel excepcional. Y estarían participando a lo mejor en los efectos visuales de una película de Hollywood en cuestión de meses, ¿no? Entonces, obviamente ahí no tiene cabida la universidad con sus programas tradicionales. En TICS, la mayor parte de la gente llega a formarse en las empresas, y las empresas dedican alrededor de 6 meses en promedio a capacitar a sus muchachos, y buena parte de esto lo dedican a que los muchachas y muchachos desaprendan lo que aprendieron en la universidad.
para poder ser realmente útiles en la empresa. Entonces, no se puede partir de una visión tradicional del capital humano. Obviamente no es lo mismo en biotecnología. Ahí sí necesitamos posgrados, ahí sí necesitamos laboratorios muy sofisticados, inversiones muy altas. Pero les digo, según el sapo es la pedrada, ¿no? Y es una visión muy pragmática que tenemos en Jalisco. Por otro lado, el segundo es la información. En este país de ignorantes, la información es poder. Entonces, cuando uno tiene información y tiene datos, mínimo se deja callado a los demás, ¿no? Y es algo que hemos visto nosotros mucho en el sector ciencia y tecnología, porque la gente trae mucho rollo, pero no trae realmente información. Y un punto fundamental aquí es el concepto de información abierta, porque es la clave de la innovación abierta, de la Open Innovation. Entonces, en la medida en que tenemos grandes bases de datos, ya hay ahorita metadata por todos lados en este país, y lo podemos poner al servicio, obviamente, de las empresas y de la sociedad, eso es parte fundamental de la innovación abierta y de los procesos de valor agregado de la sociedad. Y finalmente, un punto que es fundamental y que tiene mucho que ver con los actores relevantes, sobre todo en la parte de políticas públicas, es la consistencia. No podemos seguir en un país fundamentalmente centralista, ¿verdad? Porque somos una república federal nada más de membrete, y más en esta administración que es hipercentralista. No podemos seguir a la merced, digamos, del gobernante en turno y de sus filias y de sus fobias. Si algo nos ha funcionado en Jalisco, y tiene razón Azul cuando habla de liderazgo, efectivamente, aquí sí hay liderazgo, aquí sí hay rectoría del Estado, pero obviamente el gobierno estatal, ¿no? Es básicamente la consistencia. O sea, realmente para nosotros como Estado, o sea, fue mucho más importante en su momento el PEI y el PROSOFT que el Fondo Mixto. Y, pues, en cierta manera, pues, el Fondo Mixto representaba, para darles una idea, el 16% de todo lo que nosotros invertíamos en I más D más I. Entonces, realmente, pues, sí era importante, sobre todo porque se iba para el lado académico, pero no era tan relevante desde el punto de vista económico. En cambio, el PEI y el PROSOFT, sí, y pues los dos marcharon realmente a mediados de la administración pasada. Se cayó el presupuesto de una manera absurda y, pues, tuvimos que hacer grandes cambios, ¿no? Pero manteniendo tanto las prioridades del Estado, porque es en un país donde todo es importante, donde todo es prioritario, nada es importante, y por otro lado, buscando mantener también los flujos de apoyos, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los actores relevantes? De manera muy, muy, muy relevante, los gobiernos locales. Y más en este sexenio, no contamos con la federación, pues más vale que sean los gobiernos locales los que tomen la estafeta. Y por otro lado, obviamente, el sector privado, ya es fundamental el trabajar de la mano. Y aquí no se trata ni de dignificar ni de satanizar a nadie. O sea, las pymes son parte fundamental de la sociedad. Y las grandes empresas, en muchos casos, funcionan como tractoras de las pymes y juegan también un papel fundamental en la sociedad. Y finalmente, la academia, que como siempre es la que más tiene que adaptarse a estos nuevos tiempos, y tiene que entender que la forma en que ve la formación de recursos humanos ya no es la misma o ya no es válida ya en estos tiempos y sobre todo en esta nueva realidad a la que nos estamos ya enfrentando, ¿no? Y nosotros seguimos hablando de la triple hélice, aunque algunos convulsionen en la Ciudad de México, pero o sea, seguimos hablando de la triple hélice y obviamente claro que es importante el medio ambiente y claro que es importante las organizaciones no gubernamentales, pero la triple hélice es fundamental para que esta ecuación funcione. Muchas gracias, Francisco. Azul. Gracias. Pues yo quisiera tomar esta pregunta más desde el punto de vista del sector privado. Y es así, como el sector privado, yo como sector privado, ¿qué necesito? ¿Qué factores me impulsan a innovar? Pues es muy simple. Mi mercado, observa tu mercado y las necesidades del consumidor. Ya lo mencionó hace rato el secretario Cisneros. Tenemos mercados más complejos en donde los consumidores están más informados y más sofisticados y tenemos que entenderlos antes que los entienda otra competencia, ¿no? Y aquí justo al poder conocer, el platicar con ellos, entender sus necesidades, hacia dónde van y también entender los problemas de nuestra sociedad, es lo que nos va a dar ese camino para que cambiemos nuestros productos y nuestros servicios y por ende empecemos a innovar.
Y entonces podemos innovar, pero lo necesitamos también hacerlo dentro de un marco que sea propicio para hacerlo, ¿no? Entonces ahí necesitamos mucho a las políticas públicas, ¿no? Ellos nos van a dar el marco de operación necesario para promover reformas al sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Justo que tengamos esta visión de largo plazo, en el que no solo podamos ir adaptando nuestros sistemas educativos y capacitaciones y certificados, ¿no? Conforme lo requiera la industria, pero también que garanticemos recursos para proyectos de investigación y desarrollo, que también tengamos nuevamente, ¿no? Lo que mencionábamos hace rato, un liderazgo comprometido con la innovación, que este mismo empuje que se haga todo un plan y políticas que ayuden al fortalecimiento y principalmente lo que ya también estábamos platicando, que se involucren a todos los actores e instituciones de educación, de capacitación, de investigación, desarrollo, tanto del lado público como privado, ¿no? Se tiene que trabajar como un ecosistema, uno solo, ¿no? Y entonces en los actores que lo preguntamos, pues, ¿cuáles son los actores? Pues bueno, tiene que ser un ecosistema integral, involucrando instituciones educativas, sector público, privado, a los clusters, usuarios, consumidores, a las instituciones financieras, a las instituciones legales. Al final del día, el ecosistema tiene que ser tan sólido y que trabaje de manera conjunta en el que cada quien tenga su parte y se involucre puntualmente. Muchísimas gracias, Azul. Creo que, y gracias por sus intervenciones en esta segunda pregunta, creo que coinciden todos mucho en la importancia de tener una visión, ¿no? Y diseñar e implementar políticas públicas que incentiven la innovación. Y también lo que mencionaba Antonio, ¿no? Que se cuente con una gestión basada en resultados que involucre justo a los distintos actores para lograr que estos ecosistemas se fortalezcan, ¿no? Como mencionaba Azul en su última intervención. Voy a pasar a la última pregunta detonadora que tenemos el día de hoy. Teníamos un par de más, pero ya tenemos el tiempo encima. Entonces, nada más voy a mencionar esta última pregunta y pasaríamos ya inmediatamente después de estas intervenciones a las preguntas que tenemos del público. La pregunta número 3 es la siguiente. ¿Cómo se puede incentivar la participación y el interés por la innovación en el sector público, privado, la academia y la población en general? ¿Conocen casos de éxito o buenas prácticas en otros países que se puedan aplicar en México? Vamos a seguir el mismo orden. Antonio, entonces te toca primero. Adelante. Voy a generar un poco de innovación en la pregunta y en la respuesta, mi querido Patricio, porque quiero dar ejemplos de México, porque además los tenemos, y creo que eso es lo más importante. Muchos de estos ejemplos vienen de metodologías que ya, a final de cuentas, se han creado en otras partes del mundo, como el primero que quiero dar, que es el de los nodos binacionales de innovación, los famosos NOBI, que vienen de una metodología de Estados Unidos que se llama iCorps, que es una metodología que está probada, que funciona, que se viene implementando, que de nuevo hacía partícipes a la academia, todo el sector científico, pero también a la iniciativa privada, al gobierno. Creo que esto es una muy buena práctica que por ahora pues, ya no se ha podido continuar como era antes. Sin embargo, creo que vale mucho la pena el mencionarla, ¿no? Otro, el de células de innovación, este proyecto en donde se conformaban grupos de trabajo dentro de las empresas, en una parte de los ingresos que percibían estos grupos de trabajo multidisciplinarios, muchos de ellos de jóvenes universitarios o recién graduados, incluso algunos de ellos eran emprendedores que ya tenían otro negocio y generaban dentro de la empresa un spin-off a raíz de los intereses, la visión de los stakeholders dentro de la empresa en los que se insertaba esta célula de innovación. Y esto era un punto muy interesante porque no solamente generaba innovación dentro de una organización, sino generaba en muchas ocasiones o podía generar otra empresa que no era ni la empresa originalmente donde se inserta el círculo, ni la empresa originalmente o los chicos de la empresa que originalmente se inserta, sino una tercera en donde, digo, creo que esto no es crear el hilo negro. Entre más empresas podamos tener en el país, vamos a poder tener más empleo y entre más empleo tengamos, evidentemente, viene un bienestar y más oportunidades de generar esta innovación, ¿no? Y creo que otra manera de incentivar, y perdón que yo regrese y con esto terminaría para no ser reiterativo a la respuesta anterior, es la divulgación. Y la verdad es que no soy un experto en el sector científico, pero seguramente aquí mi querido doctor Francisco podrá comentar un poquito más de eso, si me lo permites, doctor Francisco. El
tema de la divulgación de resultados, de la divulgación científica, de hacerlo muy accesible, muy sencillo para todas y todos. Creo que, sobre todo viniendo de la administración pública, todos nos hemos preguntado en muchas ocasiones el cómo pude haber comunicado mejor este proyecto, cómo pude haber comunicado esto que en los números, en la data, en los datos duros, tuvo un resultado perfecto, pero al final nadie se enteró, o se enteró solo un grupo de interés. O sea, no hubo un entendimiento y una apropiación por parte de la sociedad de estos resultados. Entonces, creo que este tema de comunicar resultados, de la divulgación científica, de la divulgación de políticas públicas y privadas y de sus resultados, creo que es fundamental para incentivar que hayan más proyectos de este tipo. Gracias, Antonio. Francisco. Yo creo que la clave, ¿no?, para poder incentivar la participación y el interés por la innovación en los diferentes sectores que conformamos la sociedad es precisamente darlo a conocer, como bien dice Toño. O sea, tenemos que ser muy enfáticos. Difusión lo consideramos nosotros entre pares y divulgación es a la sociedad en general. Muy importante el papel de la difusión y la divulgación. Y también, de alguna manera, pues predicar con el ejemplo, ¿no? Yo creo que es importante. Aquí, por ejemplo, hay una Coordinación General de Innovación Gubernamental y la apuesta que se está haciendo en ese sentido sobre el gobierno es muy significativa. Entonces, de alguna manera, eso es predicar con el ejemplo, ¿no? Incluso viene la pandemia, se tiene que hacer toda una adaptación, tanto en la parte de educación como en la parte de salud, y entran fuertemente las tecnologías de información, y eso es de la mano del gobierno estatal, y eso también es predicar con el ejemplo. Pero yo creo que, además de esto, la clave es también aprovechar algo que es muy de nosotros los mexicanos, un sentimiento que es la envidia, ¿no? El hecho de que la gente se entere que alguien le está yendo bien porque innovó, esa es la mejor recomendación que existe para que todos los demás innoven. Y eso lo hacemos nosotros mucho en el caso de las pymes. De hecho, las células de innovación surgen aquí en Jalisco, ¿no? A mí me tocó, de hecho, llevar a la gente de Conti a Yucatán. Y me da mucho gusto, además, que además, pegó muy bien allá. Pero la idea era fundamentalmente la de dar ejemplos prácticos, ¿no? De nuevas ideas de lo que es la innovación, nuevos productos, nuevos procesos, nuevas formas de organizarse y de comercializar. Y pues básicamente hacer que grupos de diferentes profesiones multidisciplinarios de diferente índole colaboraran y efectivamente muchas veces llegaban a otra solución que resultaba más interesante que la que habían partido, ¿no? Entonces, ese tipo, digamos, de políticas públicas colaborativas es fundamental y obviamente el papel del Estado es el de facilitador. Y algo que también es importantísimo, que para nosotros nos ha funcionado muy bien los aspectos de género. En la industria de TICs, pues era mayoritariamente masculina. Entonces, lo que empezamos a hicimos varios programas desde preescolar hasta, obviamente, la prepa, para atraer a las chicas hacia el área de TICs, y nos funcionó estupendamente bien el concepto de role model. O sea, agarrar a chicas guapas, que muy seguras de sí mismas, con mucha facilidad de expresión, y pedirles que fueran a las escuelas a platicar de cómo ellas habían llegado a tecnologías de información y de las ventajas que tenían. Incluso para en aquel entonces, sigue siendo ahora mandatorio, pero antes era muy común el home office en el sector. Entonces, para una mujer era muy fácil llevar a cabo toda su labor, su trabajo normal en la empresa a distancia y no descuidaba sobre todo a los hijos pequeños, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos, ese tipo de role models fueron muy, muy importantes y siguen siendo muy importantes aquí en Jalisco. Les puedo comentar que en el sector de alta tecnología, el 38% de los trabajadores son mujeres. ¿Es mucho o es poco? Es más que el Silicon Valley en Estados Unidos. Entonces, sí funciona y la clave es hacerlo público y que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Muchas gracias, Francisco. Azul. Gracias. Pues realmente, ¿qué necesitamos para incentivar innovación? Financiamiento. Ya lo platicamos hace rato, ¿no? Y justo Antonio mencionaba el reporte de KPMG, ¿no? En donde dice que México, pues actualmente solo 35% de las empresas invierten menos del 2% de sus ingresos en innovación. Y sin presupuesto, pues es muy poco probable que podamos incentivar la innovación. Entonces, ¿qué debemos hacer?
regresamos a lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Que desde la dirección, de la alta dirección, el liderazgo empuje a que se destinen presupuestos para estas actividades. Y no es nada más dar dinero por dar dinero, ¿no? Hay ejemplos muy concretos de cómo se han podido detonar, ¿no?, innovaciones ofreciendo pues ciertos premios o reconocimientos para promover innovación o incluso bonos, ¿no?, que van ligados al desempeño de la innovación. Un ejemplo muy particular y que me gusta mucho ese, y que todos conocemos, es a la empresa 3M, esa que fabrica los post-its que teníamos pegados por todos lados en nuestras oficinas, ¿no? Y ellos, esta empresa, en sus más de 115 años, tienen 110 mil patentes. Entonces, ¿cómo lo han podido lograr, no? Con estas patentes, pues han creado 55 mil productos que están en el mercado, desde los post-its hasta insumos para las industrias aeroespaciales, la médica, la militar, la de telecomunicaciones, entre otras, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? Pues con una regla del 15%, en el que significa que cada uno de sus empleados tiene 15% de su tiempo para generar nuevas ideas, ¿no? Entonces, se concentran en estas actividades de investigación y desarrollo ya desde el sector privado. Y ahí buscan mucho la conexión con sus consumidores. Van y se sientan y no son con ellos y no son un proveedor más, sino es un proveedor que tiene ese diálogo para seguir innovando, para mejorar los procesos, para ver qué otros requerimientos tienen y así poder seguir pues estando competitivos en el mercado, ¿no? Al final, entre el 38 y 40% de sus ventas de nuevos productos son productos que han creado en los 4 últimos años, ¿no? Entonces esto nos habla de que ahí tienen una innovación continua y que podemos detonar estos procesos desde el sector privado también, ¿no? Y desafortunadamente cuando no hay apoyo del sector público, pues bueno, hacerlos también desde casa e impulsar a que continúe esta innovación. Muchísimas gracias, Azul, y gracias a los tres otra vez por estas últimas intervenciones. Muy interesante y coincido plenamente, ¿no? Que a veces, claro que es importante tomar ejemplos de afuera, de otros países, pero muchas veces también podemos mirar adentro, ¿no? De lo que ya existe, no solo de programas que ya existen para fomentar la innovación, como lo que nos platicaba Antonio, o también de empresas mexicanas, ¿no? Que son ejemplo de innovación, como lo que nos acaba de platicar Azul, y de cómo la divulgación y la difusión de esos éxitos también para generar este factor envidia, ¿no?, que nos mencionaba Francisco, también es algo muy importante para generar estos ecosistemas de innovación. Muchas gracias a los tres. Y ahora voy a pasar a la última sección de este foro, en donde les voy a pasar un poco las preguntas que amablemente nos han compartido a través de las redes sociales, las personas que nos han estado acompañando esta tarde. Me voy a permitir hacer la primera pregunta. No sé si esté por ahí todavía el doctor Cabrero, si nos está acompañando por ahí. Sí, aquí andamos todavía, Patricio. Muchas gracias, doctor Cabrero. Justamente la primera pregunta que va dirigida para usted y que es, nos preguntan de la gente que nos está viendo en las redes sociales, ¿qué tan lejano está México de llegar a una economía del conocimiento? Pues bueno, a todos nos gustaría tener una bolita mágica para poder contestar esa pregunta. En realidad, yo creo que es un poco lo que traté de transmitir también en la presentación. Yo creo que independientemente de que sea o no una prioridad para el gobierno federal este tema, si algunas regiones del país logran con una convicción clara de que se puede integrar un sistema de innovación y que además los gobiernos de esos estados, junto con los empresarios, junto con las instituciones educativas, dibujan un verdadero proyecto a futuro de esa región, en realidad eso permitiría que 4 o 5 estados del país con un proyecto claro para los próximos 10, 15 años pudieran avanzar a buena velocidad. Si eso se logra, yo creo que poco a poco pues las cosas irán avanzando a un mejor ritmo. Ya nos platicaban ahora hace un momento, hemos escuchado el asunto de Yucatán, el asunto de Jalisco que Francisco
nos insistió de la forma como se ha traído a centros de desarrollo e investigación tecnológica muy importante. Yo creo que eso está ahí. Nosotros hacíamos un balance en 2018 y así como el centro de Intel que mencionaba Francisco, teníamos ya una lista de unos 25 centros de investigación y desarrollo de grandes empresas que se han venido a ubicar a México. Esa apuesta que hicieron grandes empresas, yo creo que todavía está vigente y que a lo largo de los próximos años, en la medida que los gobiernos estatales y los grupos empresariales de las regiones puedan llegar a proyectos conjuntos, yo creo que podemos avanzar. Ahora, esa es la buena noticia. Yo sí veo que hay potencial, incluso ante un gobierno federal que no está entusiasmado con esta agenda. Pero la mala noticia es que lo tenemos que hacer muy rápido. La ventana de oportunidad se nos está cerrando para ser uno de los países emergentes que logró subirse a la economía y a la sociedad del conocimiento. Nosotros en algunos cálculos ahí de prospectiva hemos dicho que si en los próximos 12, 13 años no logramos ya establecer una dinámica de innovación mucho más intensa, pues entonces es muy probable que México se vaya quedando ya a la saga y no pueda tener otra vez esta oportunidad. Siempre hemos ido atrás y hemos ido a contracorriente, pero bueno, tenemos todavía una ventana de oportunidad, digamos, de 10, 15 años, ojalá, y las regiones del país efectivamente pueden tener la dinámica que se requiere para ello. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Cabrero, por la ponencia inicial y por la respuesta a esta pregunta y por acompañarnos el día de hoy. Me voy a tener que retirar, pero muchas gracias a todos. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, con permiso. Bueno, me permito, creo que tenemos ya un poquito el tiempo ahora sí muy encima. Me hubiera gustado también poder mencionar todas las preguntas que nos llegaron del público. Tristemente no lo vamos a poder hacer, pero les agradezco muchísimo todas las que nos han hecho llegar. Pero sí voy a tomar una y la pongo sobre la mesa también un poco para que nos ayuden nuestros tres ponentes del panel a darnos una conclusión. Les pediría que sean muy breves en esta conclusión, que nos puedan a lo mejor cerrar un poco las ponencias y cerrar este foro con esta pregunta. ¿Cómo se puede concretar una transferencia de conocimiento efectiva entre el gobierno, la academia y la industria? Entonces, vamos a seguir el mismo orden para estas conclusiones finales y entonces el primero sería Antonio. Antonio, adelante, por favor. Gracias, Patricio. Y lo voy a juntar con la conclusión final. Creo que es trabajando de manera conjunta, en equipo y con el único beneficio de poder acercar oportunidades a los demás. Creo en lo personal que muchas de las cosas que estamos viendo hoy en México es sí definitivamente porque somos, como muchos países y en general como el resto del mundo, un país con sí muchas desigualdades, sí muchas áreas de oportunidad en términos de la equidad que estamos buscando, sí, evidentemente, con muchos retos que todavía tenemos en materia social, económico, de seguridad, y que, sin embargo, si entendemos todos y todas que si no trabajamos en conjunto, no vamos a lograr el resultado. Que si a mí, Yucatán, no me interesa que a Jalisco le vaya bien o que a Campeche le vaya bien, en algún momento a Yucatán también le va a ir no tan bien. Que si yo, emprendedor, no me intereso porque mi vecino también tenga un proyecto de éxito, también va a tener un problema, ¿no? Entonces, creo que el tema de pensar en términos del bien común y de buscar el éxito para todos, esto es importante. Y con esto quiero cerrar nada más con la última idea, si me lo permites, Patricio, con la que quería terminar, que es... el mundo ha prosperado gracias a la innovación y el emprendimiento, gracias al trabajo de mujeres y hombres científicas, científicos, personas emprendedoras que desde hace muchos años han generado las soluciones para temas como lo pudo haber sido la polio, el ébola, hoy en día el COVID, que tal vez lo entendemos mejor, pero también gracias a la innovación, al emprendimiento y al desarrollo,
digamos, sobre todo pre-pandemia, en los últimos 30 años, el número de personas que estaban en pobreza extrema a nivel mundial se ha reducido de un 40%, un 10%, el número de mujeres que mueren al dar a luz, el número de niños que mueren durante el parto se ha reducido, el número de personas que no acceden a educación o que no tienen una alimentación completa, balanceada y suficiente se ha reducido. Entonces, si bien entendemos y reconocemos que estamos en un momento a nivel mundial y también a nivel país en donde hay muchísimos retos y parecería que estamos en el peor momento, no lo estamos. O sea, hemos estado mejorando década tras década, hemos estado encontrando, gracias a la innovación, el desarrollo y el emprendimiento, soluciones a todos los retos y por eso, si bien sé que es difícil y que estamos viendo muchos retos, le pido al auditorio que nos está viendo que sigan mirando al frente, que vayan hacia adelante, que se apoyen entre todos y que sigan buscando en la ciencia, la investigación y el emprendimiento y la innovación la mejor manera para salir adelante de todos los retos sociales, económicos y de tecnología que se nos vengan por frente. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Antonio. Francisco, por favor. Yo creo que la clave para que haya realmente una transferencia de conocimiento efectiva entre academia e industria es una mezcla de resultados, confianza y consistencia. Yo creo que aquí es muy importante el que la academia tiene que estar consciente de cuál es su rol en términos del desarrollo económico y social por medio de la innovación y debe de fomentar un cambio cultural hacia el interior. Aquí nosotros tenemos un programa que se llama De la Ciencia al Mercado, que lo que pretende es precisamente eso, ¿no? Llevar la investigación, los resultados que se llevan a cabo en las universidades, a sea el mercado en el sentido económico y el mercado en el sentido social. Y para eso se necesitan de intermediarios que tengan la capacidad de hablar los dos idiomas, el de la industria y el de la academia. Y eso es algo que se ha venido impulsando desde hace tiempo por medio de las oficinas de transferencia de tecnología y, digamos, todo lo que es gestión de la tecnología. Y yo creo que simplemente retomar eso y llevarlo ya a un nuevo nivel. Pero sí es fundamental el cambio de cultura, o sea, y todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Insisto, en el caso de las universidades, que son las más conservadoras, las que más trabajo les cuesta cambiar, pero que una vez que lo hacen, es impresionante lo que pueden llegar a hacer. Y ahorita tenemos varios casos, tenemos 12 casos que estamos llevando de la ciencia al mercado e incluso hemos logrado cambiar la cultura y la visión que se tiene en este aspecto de la Universidad de Guadalajara, ¿no? De lo cual nos congratulamos. Así que de que se puede, se puede. Gracias nuevamente, Francisco. Azul. Gracias. Pues bueno, yo creo que si queremos lograr en un México innovador, tenemos que definitivamente concentrarnos en esta visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque al final del día, el innovar es estar en un círculo virtuoso, ¿no? En uno que promovamos desarrollo y soluciona los problemas que van surgiendo, ¿no? Los problemas de la sociedad, pero que tenga esta idea de innovar, innovar, innovar al infinito, ¿no? El que resolvamos un día un problema no se acaba ahí la tarea, ¿no? Al contrario, pues con esa visión de futuro tengo que ir viendo, pues ¿qué sigue para seguir mejorando el desarrollo económico, el potencializar el bien común, ¿no? Y el también tener una economía sustentable, ¿no? Entonces, es esa parte. Y algo muy particular que yo aprendí en el Silicon Valley son dos cosas en temas de innovación. Innovación y emprendimiento significa justo lo que bien decía Antonio, no ser celoso, ¿no? Con lo que yo estoy creando o lo que yo, ¿no? Lo que mi vecino tiene. Al contrario, creo que tenemos que compartir para lograr mayor bien común. Y la otra es, y es muy importante porque esto va muy en nuestra mentalidad, el poder hacer errores y estar orgulloso de eso, ¿no? En el Silicon Valley dice, a ver, fracasa, tropiézate, hazlo rápido y levántate y aprende, ¿no? ¿Por qué? Porque eso justo también te da esas nuevas habilidades y el conocimiento para poder seguir innovando y saber por dónde sí es el camino, ¿no? Entonces, justo al final del día es tener esta visión de largo plazo en el que trabajemos como ecosistema, que cada quien tenga muy bien, muy claro su papel y poder poner nuestro granito de arroz en cada uno, ¿no? Y la otra es continuar estos diálogos, continuar hablando sector público, sector privado, la academia, ¿no?
y que no se queden en solo en palabras, sino que ya se traduzcan a hechos y acciones, ¿no? Y ahí, pues, junto con la CAS, estamos también ahí planeando algunas actividades en tu Industrial Transformation, las cuales las vamos a invitar con mucho gusto para continuar esta conversación entre el sector público, el privado, las instituciones de investigación, la academia, y que trabajemos de la mano justo hacia ese futuro industrial que todos queremos y necesitamos. Muchas gracias. Pues no me queda nada más que agradecerles ahora sí, tanto a nuestros tres panelistas del día de hoy como al doctor Cabrero por compartir su tiempo con nosotros el día de hoy y compartirnos todo su conocimiento, y también al público que nos acompañó el día de hoy en redes sociales vía Facebook y YouTube, y también un agradecimiento muy especial ahí a todo el equipo, mis colegas de la Fundación Konrad Adenauer México y también el equipo de las personas de Yucatán, del gobierno del estado, que han estado también trabajando mucho ahí detrás de cámaras para la realización de estos eventos, al equipo de producción que también han hecho un trabajo maravilloso. Y pues bien, con esto terminaríamos ahora sí los trabajos de este quinto foro de la semana Megatendencias Globales, agradeciendo la presencia de todos y de la audiencia que participó durante lo largo de todos estos cinco eventos. Hoy hemos conversado, como pudieron ver, sobre las megatendencias para la innovación para el desarrollo. Y en nombre del gobierno del estado de Yucatán y de la Fundación Konrad Adenauer México, les agradezco mucho su presencia y los invito a seguir también el día de mañana nuestro evento de clausura y conclusiones de esta gran semana de megatendencias globales, el día de mañana en punto de las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, donde vamos a contar con la presencia del gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila, y el director de la Fundación Konrad Adenauer en México, el ingeniero Hans Lohmeyer. Muchas gracias, muchos saludos a todos y muy buenas tardes. Les agradecemos su presencia e interés en este quinto foro y les reiteramos nuestra cordial invitación para participar en los siguientes eventos que hemos preparado para ustedes, en las fechas y con los temas que ahora ven en pantalla. A nombre del Gobierno del Estado de Yucatán y la Fundación Konrad Adenauer México, les deseamos que tengan una buena tarde. Hasta luego.